Entonces, Brian, ya está. Ya está la comida. ¿Y el niño qué? Sí, durmió. O bien dormido. Yo creo que el remedio tal vez le cayó bien, ¿verdad? Sí, como duerme, así como que donde estuve un poquito abierto, ¿verdad? Sí, ¿sabes por qué? Duerme con la boca abierta y guarda y él no duerme así. ¿No duerme la boca? No, él bien cerrado los ojos y la boca y guarda. Por los parásitos, las lombrices, yo que lo está molestando. Sí, sí. Ya el caldo ya está, Mike. Ya está, ¿verdad? Ya. Pasaron como 15 minutos más o menos, ¿verdad? Sí, aquí está el pollo, aquí están las papitas y el fideito, ¿verdad? Que ya está. Sí, sí. ¿Vos, Brian, quién te enseñó a cocinar, güey? En la casa uno de chute, vos. Pero yo no es que no les gusta, yo no es que solo en la casa. Ay, si no, cuando uno se va a bañar, suponerle, cada vez que tráeme a mi boxer a la pila, que tráeme la toalla. Vaya que fíjate que nosotros en la casa no estamos acostumbrados a eso. No. Cada quien hace su qué hacer y incluso hasta la comida. Sí, va. Sí. Eso es lo bueno, ¿eh? Eso es lo bueno. Porque cuando uno se queda solito, ¿qué? ¿Quién por uno? O cuando suponele los familiares están enfermos de uno y tal vez quieren, necesitan de uno, ¿verdad? Sí. Que uno le salga su caldito, su atolito o algo. No, y no puede. Sí. Están por gusto. Pero, y cuando uno está enfermo es cuando uno más necesita que lo ayuden a uno a hacer comida o alguna cosita, ¿verdad? Porque uno no puede. Es lo primordial, que necesita uno los atolitos. Sí. Ajá. Pero sí. ¿Qué le iba a decir yo? Corina, ¿y usted cuál es la comida más difícil que usted puede hacer? Yo solo puedo hacer lo que es el caldo de pollo, caldo de res no puedo, ni otras comidas, solamente el caldo de pollo. Estamos fregados, ¿sí? Sí, y yo que puedo hacer pepián, puedo hacer caldo de res, ajá, puedo ayudar a hacer recados patamales, masa patamales, todo eso yo lo he aprendido de mi casa. Pero como tal vez porque ahí lo han hecho. Ahí lo preparan. Por eso es que uno va mirando. Uno va viendo y se va metiendo de chute. Ajá, uno se le queda. Pero que ahí en su casa, su mamá, usted no vivió mucho tiempo con su mamá entonces. Bien viví con ella, pero como ella va igual, siempre ha sido pobre también. Eso sí, y ella sí nunca hizo así comida que sea pepián o otra comida. Solamente igual el caldito de pollo, va pastitas con calcita. Con menudos, eso daba de comer, las hierbitas. Sí, pues y huevitos y todo eso. Sí, ¿va? Eso, ¿va? Porque no había tampoco, ¿va? Que para comida así rica. ¿Va? Entonces, por eso es que yo no aprendí aprendió a hacer comidas. Ay. Y pues no, usted se entiende, ¿va? Sí, se entiende, pues. Pero mirando, uno aprende. Uno aprende, como le digo, al menos yo he aprendido solo viendo, solo de vista. Y hay veces que me meto yo a ayudarles y todo. Pollo frito también puedo hacer, ¿va, Michael? Sí, el pollo frito le queda bien a Brian, porque no va a pasar. El pollo frito le queda bien. Sí. Sí. ¿Y ahora qué hace con el niño? ¿El niño se durmió mal? Sí, no, intenta dejarlo que descanse. ¿Qué? Solo que hay que sacar eso del fuego, ¿no? Para sí, que no se recorte. Corina no tiene. Ahí hay ahí detrás del bloque. Ah, sí. Me imagino que si lo cuesta en la cama llora más. Ah, llora más, no se queda. Ah, se despierta. Sí, no se queda. O sea. Una suamaca le digo yo que debería de conseguirle. Sí, es cierto. ¿Dónde le pongo la comida, Corina? Ahí. ¿Ahí se la dejo o se la entro adentro? Ah, o hágame favor, pues entrelo adentro. Sí, entrando, pero primero entra la comida o contra la pared, yo no te estorbo. No. No. Pero porque ¿dónde está aquí viendo esto? Sí, eso, por eso te digo. En el piso, como ahí la mesita, no cabe, no es pequeño. No, hay que hacerle espacio en la mesa. Ajá, porque imagínate, el niño, pues si no va a venir, choca todo bruto ahí, ni se va a dar cuenta, y encima. ¿Sí? Que esté frío, que fregado. Pues por eso. Pero si va a estar caliente. Sí. A veces que choca, a veces se le va la onda, ¿ves? Sin casaca. No va a hacer de que se vaya. La medicina del niño, Corina, no la vaya a estar poniendo así como así en esa comida que está hirviendo, miren. Eso ponga lo mejor si es aquí posible en el piso. Por el vapor, decimos. Por el calorón se arruina, sí. Se descompone la medicina. Sí. Ah, pero ese medicamento que pusiste ya. Ese ya, no, ese ya está descartado. Sí, pero el otro, el de la cajita, ¿dónde está? Ese aquí estaba. Ah, sí. Aquí sí, lo puse, mira, Corina. Ah, está todo el medicamento. Sí, después de que coma el niño, porque él está durmiendo. Está durmiendo, está descansando. Sí, ya le da el. Tanto llorar, va, se cansa. Se cansa, sí, se cansa. Es cierto, se cansa. Sí.
cuerpo lo siente débil y todo eso, ¿verdad? Sí, porque los pies doblan del piso, se caen, quedó bien aguado. No, que me imagino que ya se sentaba solito, ¿verdad? Sí, se sentaba. Ajá, no solo que intentarse a sentar hijo ahí. Y ahora que se enfermó, todo aguado se quedó. Y no le compraron el suero, yo creo que no se lo compraron. No. Y fue a la farmacia. Sí, porque el suero le dio. Ah, pues sí, él quedó bien desidratado. Desidratado, sí, es cierto. Sí, hay que comprarle suero, Corina, porque gracias a Dios que la persona va a las personas se están apoyando, gracias, entonces que haga lo necesario por jugarlo. Ajá, sí, por bien, se lo compró. Porque lo Dios no lo quiera pase a peor, ¿no? Ajá, y no, sí. Nosotros no queremos que suceda tampoco. Sí, que. Pero ni yo no. Por eso nosotros andamos volteando. Andamos volteando ahí por el niño, porque sí, realmente lo queremos bastante, ¿verdad? Porque un niño no sabe, pues. Sí. Un niño es un angelito que se tiene que cuidar demasiado, por eso. Sí. Nunca despertó, ¿no? Sí, está despertó. Se tiene calientita la cabeza, ¿no? Sí, ¿cómo es? Bien caliente la tiene Michael, eso es lo que yo no... Ajá. Tanto medicamento ya y para que no se despierte. Yo creo que no despierta y la mano no se despierta. Los pies bien helados los tiene. Ah, pero aquí sí bien caliente. Bien caliente la tiene, viejo. Pero que el ojo, ¿verdad? Yo que ojeado está. Es solamente que lo llevara allá donde la Rosa. No, pues si lo va a tocar, te va a decir que tiene infección. Pues, sí tiene... Nombre a doña Rosita, la... Ah, la de allá. La de Perica. Ah, ya, ya. Pues, o sí, la pero... otra que cura de ojo también es la Angelina Salvín. ¿Quién? La mamá de los güiros albañiles que están a por donde los chivos. Ah, la familiar, la suegra de la Chaca, ¿no? Ella. Ah, sí, la suegra de la Chaca, ella cura de ojo. Buenísima esa señora. Ella hasta los baña con ruda y alcohol y guaro. Pues la ruda sí es bueno y el guaro también. Ajá. Si no, mira, hay uno de que cerveza le echan, ¿verdad? Sí, cerveza. Yo creo que ella también cerveza usa. Hay uno de que le echan cerveza. Yo no me daba cuenta con el nene. Con el nene. Le echan cerveza. Yo igual me daba cuenta por los niños. Y eso la misma vez le ayuda a las lombrices. Sí, el guaro y la cerveza igual nos ayudaba que es para los bebés. Pero si no tantea más tarde la moto la llevo yo, la moto Michael, lo vamos a curar allá mejor. Ah, vaya, está bien. Ella no cobra mucho, como 15 quetzales cobra. Sí, pues. Por curar. Mira, pues me voy. Ah, sí, el baile tampoco lo cobra. Ajá. Sí, cierto. No, igual, para la hora de almuerzo ahorita yo puedo llevarlo si querés. Pero no hay moto. Pues cuando que ellos vengan. Sí, no, quedo. Cada quien fue una hora, ¿eh? Ah. Hace uno estaba, ¿no? Yo no estaba, sí, sí. Pero bueno, entonces, mira, que tú no vas a llevar compra, ¿eh? Sí, la llevo yo cuando ya la moto esté desocupada, la tuya. Pues la llevo yo. Porque el carro entra ahí también. ¿Será que entra? Entra acá. Yo he visto que está... Muy estrecho, sí, eso sí también va a poder rayar el carro también. No, pues igual, bueno, una de esas va, pero o sea, yo he visto que hay muchas raíces. Sí. Así de los palos. Ah, sí, de los árboles. Ajá. Es cierto. Eso me acuerdo yo que hay. Ajá. Y ese detalle que, ¿sabes? Si me cambio moto, pues es un poquito más fácil. ¿Verdad? Más fácil. Entonces, cuando esté tu moto desocupada, la llevo yo, si quieres. Pues, entonces, Corina, pues ya al ratito le da comida al niño cuando se calme, ¿verdad? Y todo eso. Y sí, la van a llevar, lo van a llevar, pues, sin curar de ojo, pues eso, porque ¿verdad? Sí. Estamos tratando de hacer lo que esté en nuestro sí, alcance. Estamos intentando casi de todo realmente. Porque el niño sí está muy, muy desesperado, ya muy sí, maldito. No quieren alguien agua aquí. Sí, los sueritos también el suero quiere. El suero, sí. Porque el suero lo hidrata. Es como dulcito. El ajá. Suero sí lo toma, es como fresco. Sí, porque ahí toma agua un poquito, sí, pero... ¿no? A ver, tal vez no le gusta el agua. Simple, porque es simple, no tiene nada de sabor. Sí, cambio el suerito, sí, ahí está haciendo lo posible, ve. Pero bueno, entonces nosotros vamos a dejar este video por acá. Sí, está malito. Está malito.
Sí, hombre, está bien. Sí, vamos a ver cómo le hacemos entonces. Vamos a grabarlo. Ajá. Sí, pero sí tiene que comer primero. Sí, que coma primero. Entonces, ya está, ahí está el caldito, sí. Molina. Entonces, nosotros vamos a dejar este video por acá. Muchísimas gracias por todo y sin más que decir, pues nos vemos en la próxima.